Bueno, y más refuerzos para el diagnóstico. Las universidades Pontificia Bolivariana y la Nacional Sede Medellín se unen para habilitar un nuevo laboratorio que permita reforzar el diagnóstico del COVID-19 aquí en el departamento. El nuevo espacio permite mejorar el número de exámenes y la velocidad de los resultados. El aporte de equipo y personal científico de la UPB al laboratorio de la Universidad Nacional permitió crear una alianza que a través de estrategias buscan acelerar la detección del virus en Antioquia. Estamos implementando un laboratorio de diagnóstico para el coronavirus que entrará a reforzar toda la red nacional en este sentido. La alianza de la UPB con la Universidad Nacional permitirá comenzar el procesamiento de hasta 500 pruebas al día. La Clínica Universidad Bolivariana reforzará la atención a pacientes afectados. La Clínica Universitaria Bolivariana se está preparando para recibir una gran cantidad de pacientes que van a requerir tanto hospitalización como cuidado intensivo. Estas estrategias buscan ayudar al departamento de Antioquia a enfrentar la emergencia. Consejos de educación financiera. Consejo número 4. Sáquele provecho a sus ahorros. Con el CD de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. Y en el mundo, el petróleo sigue a la baja, acercándose a los $20 por...